Como entrenador soy yo, Daniel Calderón, preparador físico, Jorge Álvarez, preparador de arquero, Carlos Pérez. Somos el cuerpo técnico, el resto muchachos, somos una camada de chicos jóvenes, porque a mí particularmente me gusta apostar por la juventud. Tenemos un promedio de edad de entre 19, 50, 20 años de edad. ¿Con qué jugadores estelares se podría contar y decir de que son la columna vertebral? Bien, sí, más o menos la base del año pasado, el Deportivo Ibarra, estamos hablando de Patterson Quinteros, que ya con este es el tercer año en el club. De ahí como trajimos otros jugadores que estaban antes en el San Antonio, como Dani Burbano, Jonathan Peñarrieta, podemos decir que la columna vertebral de nuestro equipo, ¿no? Son chicos bastante jóvenes y ahí hemos incorporado chicos que tenía yo en el Deportivo Ibarra también del año pasado, chicos que estaban en el San Antonio, entonces hemos hecho una fusión allí y creo que es un equipo bonito, competitivo. Realmente nuestro objetivo primordial es hacer el proceso. Siempre con la mentalidad de dar un excelente papel en lo que es el campeonato. He venido trabajando como siempre, con la misma mentalidad, las mismas ganas y pues si este año se da la oportunidad, hacer las cosas de la mejor manera, como quien dice, para sacarme esa piedrita que tengo. Decir, las expectativas aquí es hacer un buen torneo este año, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, pero lo importante es ese. Hacer las cosas bien para llegar a un logro que es ascender a Serie B. Tenemos el primer partido contra la cantera el día 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Luego tenemos dos o tres rivales que se han reforzado muy bien, como es el Imbabura, el Otavalo y los Leones, que en principio son los principales favoritos, ¿no? Pero pienso que nosotros no podemos desperdiciar la chance de disputar este torneo. Son cuatro partidos y hay que salir a ganar los cuatro partidos. Luego hay tres resultados y vamos a intentar que nuestro resultado sea la victoria.